El espacio que abrió el PDSA en relación a los diálogos democráticos entre sociedad civil y funcionarios ha sido importante en la medida en que por primera vez han sido escuchadas las comunidades y los representantes, han evidenciado los problemas, se han enfocado no solo en los efectos, sino en las causas de los problemas y buscado, digamos, dentro de la misma legislación, entendiendo el articulado que estos tienen, para llegar a un encuentro donde se puede de alguna manera enfocarse en una solución, no solo justa, sino que apegada al derecho y en democracia. Yo creo que ese es el principal aporte que ha tenido los diálogos democráticos. Ciertamente algunos diálogos no han sido posibles por la falta de voluntad política, eso lo entendemos, pero el hecho de que se haya pensado en esto como una alternativa a los conflictos es importante porque permite también a la misma sociedad civil ver la necesidad que tienen de conocer las leyes, de enfocarse en el cumplimiento de las leyes, hacer auditoría social y fiscalizar al funcionario que no cumple. Ese es otro logro que no se visibiliza mucho, pero es parte también del producto de estos diálogos.